día un sapito hembra puso muchos huevos en un estanque. De uno de los huevos nació Tomás, el pequeño renacuajo. Luego de unos días, a Tomás le creció la cola. Aprender a leer es el proceso más importante en la educación de los niños. Es una habilidad esencial para todo aprendizaje futuro y más. Su cola se reducía. La lectura no solo proporciona información, también entretiene, nos forma, nos hace pensar, analizar, estimula la imaginación y da placer. Porque cuando lees, sientes que estás ahí todito mirando lo que pasa. Cuando estoy leyendo, encuentro mucha información. Un día estaba leyendo un libro y encontré sobre los piojos. Leo mucho. ¿Pero qué pasa cuando lees bastante? Me emociono. Los niños adquieren las habilidades mínimas de comprensión de textos en la escuela entre los 6 y 7 años de edad. Sin embargo, en América Latina, un alarmante porcentaje de niños no está aprendiendo a leer adecuadamente. Según evaluaciones internacionales, son los niños latinoamericanos quienes ocupan los últimos lugares en comprensión de lectura a nivel mundial. Le gustaba el san a cami can mi ple damos pero que en 12 se en te tengo y su tu e mo lo te ma al te pa sa ra O, R, E, L, K, N, P, G, K, P, S, T, F, E. Si un niño no aprende a leer en los primeros años de escuela, arrastrará este problema a lo largo de su vida. Por este motivo, la enseñanza y práctica de la lectura tienen que ser una prioridad de las políticas educativas nacionales. Una forma de lograrlo es incorporando estándares o metas de aprendizaje de lectura. Por supuesto que es importante tener un estándar y una referencia de qué es lo que debe lograr el niño, en este caso con relación a la fluidez, grado por grado. Pero esto es un estándar para que el maestro sepa cuál es el ritmo al cual avanza su clase, obviamente. Y si un niño que debe leer 50 palabras por minuto y está en su clase y lee solo 10, a ese niño pues hay que darle una ayuda especial. En el año 2005, el Banco Mundial realizó una investigación sobre el aprendizaje de lectura y produjeron un video. En él se exponía la indesligable relación que existe entre fluidez y comprensión lectora y propusieron estándares de lectura para América Latina. Así, un niño que termina el primer grado debería leer tranquilamente 30 palabras en un minuto. Y al finalizar segundo grado, 60 palabras por minuto, y seguir así hasta alcanzar la fluidez de adulto. El día de hoy yo les quisiera mostrar el video que... En el Perú, una ONG, Solaris, supo de la investigación y vio el video. Creo que lo que más nos impactó del estándar era que era muy sencillo de medir. Y además era algo que los padres de familia pudieran entender fácilmente. Decidieron hacer una medición de lectura aplicando los estándares en 6 de las escuelas públicas peruanas con las que trabajan.
confiaban en que los resultados serían favorables. Pero descubrieron que sus niños no sabían leer correctamente. No estaban leyendo de manera fluida y tampoco comprendiendo lo que estaban leyendo tal como debían hacerlo. El pobre resultado obtenido los impulsó a identificar los problemas y deficiencias en su metodología. Sin perder tiempo, iniciaron un cambio de estrategia en la que priorizaron el tiempo dedicado a la lectura en las aulas y fuera de ellas. Se estableció la hora de lectura para todos los grados de primaria, que incluye práctica guiada de lectura, lectura en parejas entre niños de grados mayores a niños de grados menores, lectura por placer y juegos de palabras para grados iniciales. Involucraron a los padres en la práctica de la lectura. Informaron sobre el uso de estándares y la aplicación de la medición de lectura. Unieron esfuerzos para implementar mejor la biblioteca escolar y promueven el préstamo de libros para llevar a casa. Se incorporó el uso de estándares por grado y la medición de lectura 2 veces por semestre, entre otras acciones. 3 meses después de la primera prueba, hicieron una segunda medición de lectura. Había una vez una vaca llamada Rebeca. A ella le gustaba pasear por el campo y comer pasto fresco. Un día Rebeca se enfermó y su dueño la llevó al veterinario. El doctor le dijo que Rebeca se había enfermado por comer pasto sucio. Desde ese día, cuando Rebeca sale al campo, el dueño ve el pasto que ella come. Los progresos fueron notables. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la vaca? Rebeca. Rebeca. ¿Por qué se enfermó? Porque comió el pasto sucio. Se enfermó por comer pasto sucio. Por comer pasto sucio. ¿Y a dónde dejó el dueño? Al veterinario. Al veterinario. ¿Qué es lo que hace el dueño cada vez que Rebeca sale al campo? Ve que tiene que comer pasto limpio. Porque si no, ¿qué pasa? Se enferma de mí. Muy bien. En este breve periodo, el cambio de estrategia logró avances significativos en todas las escuelas. La fluidez de lectura de sus alumnos aumentó 30% en promedio. Y si parecía que solo se habían concentrado en incrementar la velocidad, pues el avance más importante lo obtuvieron en comprensión de lectura, que mejoró 43% en promedio. A mayor fluidez, mayor comprensión. Esto está probado hace años. Si se demoran tanto en descifrar, si están diciendo... A la hora que terminan la palabra, la tienen que volver a leer y ya se olvidaron que habían leído antes. Es tan sencillo como es. Con estos estándares, los padres de familia sienten que hoy poseen una valiosa herramienta. Ahora es diferente porque ella entiende lo que lee y a la velocidad que lee igual lo entiende. Ahora ya al menos tengo una idea a qué ritmo está aprendiendo mi hija. ¿A qué nivel? Mi ilusión era que lo lee 60 palabras, pero Alexis pasó primero a 78, creo. Y está comprendiendo ya. Y para Solaris, incorporar metas de aprendizaje a sus estrategias les está permitiendo saber cuánto y cómo progresan sus alumnos y conocer también los avances de los maestros. Creo que lo más importante para los maestros fue descubrir de lo que ellos eran capaces de hacer. O sea, la sensación de sentirse capaces de lograr resultados. Lo segundo valioso fue descubrir que juntos con los padres y con los niños podían mirar los resultados y decir, wow, ¿cómo hemos avanzado? La sensación de la escuela que no está tan perdida, que es capaz de conseguir metas, yo creo que eso es lo más valioso que te da el estándar. Esta experiencia en el Perú nos confirma que la transformación educativa es posible en nuestra región.
Tal vez la enseñanza adecuada de la lectura no solucione todos los problemas de la calidad educativa, pero sin duda es un buen inicio. Recordemos que la educación no solo es una necesidad, es sobre todo un derecho de todos, y la lectura es la principal herramienta para acceder a ella. Colorado, este cuento se acabó. O terminó.